vamos a armar la zapatera que me llegó de Temu. Este video se lo voy a hacer aparte del haul. El haul ya lo tengo hecho, se lo subo en estos días más o menos. Miren, déjenme les muestro cómo vienen las cosas. Así vienen, amigos. Miren cómo viene. Puros tubos. Puro tubito. Unos cortos, otros largos y otros más largos. Entonces, y viene esta bolsa con todo lo indispensable para armar el perchero. Entonces así viene. Venía con este papel y pues todo venía en esta bolsita. Y miren, y así va a ser esto. No sé cuánto me voy a tardar en armarlo. Vienen dos boletas de instrucciones, una en inglés y una en español. Y pues nos vamos con la de español, ¿verdad? Porque pues nosotros no sabemos el inglés. Y pues déjenme, voy a tratar de armarlo y ya les subiré el video próximamente. Pero antes que nada, y antes de iniciar con el proceso de armado del perchero, pues les doy las gracias por estar aquí y espero me acompañen hasta el final del video. Aquí vienen los pasos de cómo instalarlo, de cómo armarlo. Dice que lo puedes usar en el dormitorio, en la sala, pues en donde tú desees usarlo. Yo en este caso lo voy a usar como zapatero y pues va al cuarto del closet de allá de arriba. Dice que el material es tubería de acero y pieza de conexión de plástico y tela. Comenzamos con el armado de este perchero o zapatera, como le quieran llamar. Amigos, primero armé estas cuatro con la telita. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Ok? Vamos a ver lo demás. Bien armada. Ay, oigan, amigos, pues realmente quería grabarles lo que era el armado de la repisa, pero pues definitivamente esta cámara, este celular no ayuda en nada. No se grabó. Me da bastante coraje porque quería grabarles realmente este video, el proceso de cómo la armé, pero miren, déjame les digo cómo voy. Ay, miren, ven, este celular no ayuda absolutamente en nada en grabar.
Les grabé el proceso de cómo estaba armando todo eso y no se grabó. O sea, me quiere dar un ataque de histeria, la verdad. Yo realmente quería grabarles este proceso, pero como les digo, celular, cámara no ayudan en nada, hasta me dan ganas de aventarlo, pero pues no, no puedo. Pues en realidad pues no tiene ciencia el armado, pero pues yo quería grabarles, ¿verdad? Voy a grabarles pues lo que pueda, espero y sí se grabe. Esto es tela, pero es tela muy resistente. Terminé de armarlo, si sí está grande, miren, pues decía que es de 60 centímetros, así es que pues sí está como dicen y sí se ve que está muy resistente. Pues esto es esto es plástico, los que embonan, pero esto sí es ¿cómo se le dice el material? Ay, se me fue el nombre. Acero, dice tubería de acero, que es tubería de acero. Y así se ve. Ya nada más falta. Se supone que aquí yo voy a poner zapatos, la zapatera. Y aquí es perchero. Trae estos ganchitos. Miren. Trae estos ganchitos que se supone que van aquí. Pues espero les haya gustado este videito de cómo armar el perchero famoso de Temu. Sí me costó un poquito, pero nada del otro mundo que no se pueda hacer. Leyendo bien las instrucciones y sale. Espero les guste y ahí les dejo un clip de lo que pasó, que no se grabó otro clip, como siempre con este celular y la cámara.
Nos vemos en un próximo videito, amigos. Bye.